La Universidad Autónoma de Tamaulipas tiene abierta la convocatoria del proceso de admisión correspondiente al periodo primavera 2024. En este contexto, está abierto el registro de aspirantes a ingresar a licenciatura mediante el sitio web aspirantes.uat.edu.mx, que tiene a su disposición un tutorial para realizar con éxito este procedimiento. Uno de los pasos fundamentales en el proceso de admisión es la presentación del Exani 2, desarrollado por el Ceneval. Para su aplicación, el calendario escolar administrativo oficial de la UAT establece dos fechas importantes. Aquellos que deseen ingresar a programas educativos que se imparten en la modalidad en línea deberán presentar el examen de admisión Ceneval el 22 de noviembre. En tanto que los interesados en cursar las carreras de modalidad presencial deberán presentar su examen Ceneval el 23 de noviembre. Los resultados del proceso de admisión serán publicados a través de los medios oficiales de la UAT el 12 de diciembre. Y miren, un esfuerzo conjunto entre la UAT y el Instituto Mexicano del Seguro Social, se brindaron pruebas de Papanicolaou y mastografía a mujeres mayores de 40 años, así como pruebas de glucosa y toma de presión, como parte de la jornada de lucha contra el cáncer de mama y cervicouterino. Esta iniciativa representa un valioso esfuerzo de la lucha contra el cáncer y la concientización sobre la importancia de la detección temprana. La campaña reafirma el compromiso de la universidad de la promoción de la salud y el bienestar de las mujeres en Tamaulipas. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra como TV UAT en todas las plataformas digitales.